cordial bienvenida al presidente municipal de Culiacán, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Presidente, buenos días. Buenos días, Héctor, gracias por la invitación. Marisol, qué gusto saludarte, Tania. Así como también aquí a don Antonio. Muy bien, a don Antonio, ya le echaron, quien no lo conoce, Potoño, tienes que ponerte una foto ahí en Facebook. O saco una foto en Twitter o en Facebook, no sé, pero porque ya te dijeron don Antonio, te echaron unos 200 años. Es de mi edad. Y con esas canas que se peina Antonio ahí, yo creo que sería bueno una foto de vez en cuando, Antonio, sí, aquí para precisar la edad. Y además su soltería. Sobre todo. Sí. Todo el mundo. Así es. Bueno, pues ahí también, pues Tania y Marisol también, pues su promoción y su soltería aquí. Presidente, pues es un. Vamos a iniciar con varias cosas. Pues se inicia un año político electoral y, pues, tú como presidente de la capital en el estado, de alguna manera, pues se te mencionaba como aspirante al Senado. Bien, eso ya pasó, ya es una historia, más en tu vida, por lo pronto. ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento de Culiacán en este año? Bueno, donde Jesús Madueña Molina, secretario del Ayuntamiento de Culiacán, podrá contender, si es que así toma protesta y así se registra ante las autoridades electorales como candidato formal, pues ¿qué va a hacer porque va a estar muy vigilado todo este proceso? Sí, de hecho, nosotros como Ayuntamiento de Culiacán, una de las cosas que vamos a hacer y que estamos haciendo desde el día de antier, nos integramos fuertemente ya al trabajo para este año. Nosotros tenemos mucha claridad del rumbo que tiene Culiacán. Nosotros en su momento presentamos el Plan Municipal de Desarrollo, pero además en la última reunión de Cabildo yo entregué mi plan operativo anual de lo que vamos a hacer mes tras mes durante este año 2012. Ahora, para realizar un buen papel en una gestión, tienes que trabajar mucho antes esa gestión. Y nosotros en el año pasado estuvimos cabildeando fuertemente en todo lo que es el presupuesto de egresos de la Federación para este año 2012. Conseguimos recursos económicos para lo que es el ayuntamiento y también trabajamos fuertemente en lo que es el presupuesto de egresos estatal aquí en el Congreso, de tal forma que tenemos recursos económicos importantes, va a haber obra pública, vamos a impulsar muchos programas de tipo social y vamos a darle continuidad a todo el trabajo, así como nosotros le dimos continuidad a la administración anterior, no dejamos las obras empezadas. Vamos a darle continuidad a lo que hicimos en el año 2011 de parte de esta administración para concretar todos los proyectos que se tienen. Y lo otro, pues lo político es lo político, lo electoral es lo electoral. ¿Cómo vas a blindar? O sea, porque va a estar muy vigilado, vas a tener muchos recursos, se habla de alrededor de, por ejemplo, para infraestructura de 390 millones de pesos, pues ¿cómo vas a blindar? Porque la gente va a decir, bueno, doctor Melesio Cuen va a querer sacar a su candidato, que es Jesús Madueña, y ¿cómo vas a blindarlo? O sea, ¿cómo vas a blindar tú al ayuntamiento precisamente para que con toda esa vigilancia que vas a tener de los partidos políticos, de los ciudadanos, de los consejeros, de los organismos electorales? Bueno, en primer lugar, se tiene que cumplir con la normatividad del Instituto Federal Electoral. Yo voy a ser inflexible en ese aspecto en el ayuntamiento de Culiacán. Cumplir la norma, primero. Y segundo, bueno, si la gente identifica a Jesús Madueña Molina con Héctor Melesio Cuen, lo mejor que puedo hacer es ponerme a chambear duro, porque la gente lo que quiere en este momento es gente que trabaje, gente de resultados, y si yo soy gente de resultados, pues seguramente la gente va a pensar en ese posible candidato, ¿no? Entonces, yo soy muy práctico en ese aspecto y siempre me gusta desarrollar mi trabajo en torno a resultados, en torno a metas muy concretas. De tal manera que esa va a ser la forma en cómo vamos a trabajar. Yo voy a ser inflexible en ese aspecto. Hay de aquel funcionario que llegue a utilizar recursos públicos, ¿no? Pobre de él, ¿no? En todos los sentidos, porque inmediatamente es retirado de su puesto. Sí. ¿No? Inmediatamente. Entonces, eso está muy claro, el cumplimiento de la norma. Bueno, ahora, ya que hablaste de que el que incumpla la norma, bueno, se va,
Hay cambios pendientes en el Ayuntamiento de Culiacán. ¿Para cuándo son esos cambios de la Secretaría del Ayuntamiento de Culiacán? El día de mañana se va a desarrollar la reunión de Cabildo. El secretario del Ayuntamiento, quien ya renunció precisamente para aspirar a ser posible candidato para contender por el Distrito Quinto, aquí en, está principalmente aquí en la ciudad, ya renunció Jesús Madueña Molina, y él va a ser relevado el día de mañana de parte del Cabildo de Culiacán. Uh-huh. Yo voy a hacer la propuesta como presidente municipal y por ley lo tiene que ratificar el Cabildo. Uh-huh. Entonces, para mañana se toma la decisión. Definitiva, mañana. Mañana. No, pues le dejamos a usted los nombres por ahí, adivine, mándenos los comentarios a Twitter, a Facebook, a ver si le atinamos, porque pues hay varios nombres. Aquí ya tenemos como 3-4 que se barajean. Oye, presidente, en el tema de lo del predial, ¿cómo andan las cosas? Ya comenzaron, la gente está pagando el predial. Quiero comentarles que el Ayuntamiento de Culiacán fue muy eficiente en la recaudación. Hasta el día 30 de diciembre, nosotros rebasamos las expectativas del año anterior. Nosotros en la ley de ingresos del año pasado se esperaban 250 millones de pesos y hasta el 30 de diciembre ya teníamos 340 millones de pesos. Uh-huh. Entonces, esto nos apoyó mucho para pagar algunas deudas que tenía el Ayuntamiento de Culiacán, y la verdad que esto ha alivianado mucho lo que es esta gestión. Y si a esto le sumamos el ahorro que tuvo el ayuntamiento como consecuencia de que nos apretamos fuerte el cinturón, sobre todo en lo que son gastos administrativos y gasto corriente, también ahorramos 70 millones de pesos. De tal forma que este ahorro, aunado con eficiencia en la recaudación, podemos decir que esos 273 millones de pesos que nos dejaron como deuda la administración anterior, ya prácticamente la deuda está en alrededor de los 80 millones de pesos. Entonces, esto es una buena noticia para Culiacán. Bien, Tania, adelante. Sí, presidente, ¿de qué manera están atendiendo los problemas derivados de las bajas temperaturas que se han dejado sentir en el municipio? Y asimismo, también en este sentido, platíquenos sobre su inquietud para impulsar la investigación científica para mejorar la variedad genética de cultivos para que sean más resistentes ante ese tipo de fenómenos atmosféricos. Bueno, lo de las bajas temperaturas, definitivamente, nosotros como municipio, a lo sumo, a lo que llegamos es impulsar una serie de programas de tipo social. De tipo social, como apoyar a la gente en lo que tiene que ver, por ejemplo, lo que es piso firme, techo digno. Es decir, en lo que tiene que ver con los hogares de muchas personas que lo necesitan. Y por otro lado, por ejemplo, ayer estuve en el DIF. Se citaron a todos los que son los comisarios aquí en la Alcaldía Central. Había alrededor de 20, 22 comisarios y se les entregaron cobijas. Antes el DIF, ahí mi esposa Angélica Díaz, junto con Ceci González, directora del DIF, estuvieron trabajando en el mes de diciembre, repartieron 6,000 cobijas. El día de ayer fueron alrededor de 1,000 y el día de hoy van a andar por las colonias repartiendo alrededor de 4,000 cobijas, de tal forma. ¿Y cómo la reparten, presidente? ¿Sea al azar o no? ¿O hacen un estudio? Se hace un estudio. Nosotros hemos tenido sumo cuidado al respecto. Inclusive nosotros pudiéramos llamar a los líderes y dar las cobijas, no lo estamos haciendo. Se está entregando en las manos, así, de la gente, porque pues antes como que se entregaban de repente 100, 200 cobijas a un líder. Así y de repente es. Se encontraban que estas no se repartían de la mejor manera posible. No se trata de que haya equidad en ese aspecto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y lo otro, realmente es una pregunta muy interesante, porque lo que está pasando en el agro sinaloense, forzosamente se tiene que trabajar en torno a avances tecnológicos, se tiene que realizar más investigación científica. Esa investigación científica prácticamente ya está realizada en muchos países. Nosotros importamos muchos, inclusive importamos maíz, granos. Que son de semillas transgénicas, que son semillas donde en aquellos lugares, por utilizar ese tipo de semilla, tienen un mayor rendimiento. Y aparte del mayor rendimiento, menos riesgos, porque son resistentes a la sequía y son resistentes a las bajas temperaturas. Entonces aquí nosotros, prácticamente en la discusión de temas, se nos pasa el tiempo en México. Ahí está el problema energético.
que yo creo que es el único país donde mete ideologías en lo que es la política que debe seguir el petróleo, por ejemplo. La verdad es que este tipo de situaciones que se discuten en las cámaras, donde si hay inversión o no hay inversión privada para el petróleo, o si se utilizan o no las semillas transgénicas. Entonces aquí juega un papel fundamental este tipo de situaciones. Y aquí hay verdaderos centros de investigación, la Universidad Autónoma de Sinaloa lo tiene, también hay otro tipo de centros de investigación que tienen que ver con los alimentos. Y nosotros como Ayuntamiento de Culiacán acabamos de obtener alrededor de, creo que fueron 22, 24 millones de pesos para un centro de investigación. Este centro de investigación tiene que ver con un parque de innovación en biotecnología que viene para la Universidad Autónoma de Sinaloa. Son 22.4 millones de pesos. Ahora en el presupuesto de egresos de la Federación hay diputados como por ejemplo Aaron Irizar que participó con nosotros y nos apoyó en aspectos de esta naturaleza. De tal forma que la verdad le tenemos que apostar en mucho, ya no únicamente a la educación, ya no únicamente en tener una cobertura plena en primaria, secundaria, nivel medio y superior, sino le tenemos que apoyar, tenemos que apostarle mucho a lo que es la innovación y el desarrollo tecnológico. Bien, vamos a ir a un corte institucional. Les recuerdo al auditorio que nos acompaña el presidente municipal, Héctor Melesio Cuen, están Marisol Pico, Antonio Quintero, Tania Muñoz, yo soy Héctor Muñoz. Continuamos, tenemos plática, vamos a entrar también al tema político. No se vaya, hay un Twitter ahí de Manuel Cloutier que está circulando. En un minuto regresamos.